Muy buen día. En esta ocasión vengo con un sistema de parqueadero bastante light, sencillo, en una sola página. Funciona desde la que se pueden agregar los clientes con un modelo. Es ultra básico versus otro video que había hecho con un sistema de parqueaderos también, donde había usuario administrador, usuario superadministrador y había usuario cliente. En este caso solamente está lo que ven en pantalla. Esta pantalla que aquí, como pueden ver, bueno, voy a colocar un nombre ficticio, un modelo de automóvil también ficticio. Vamos a poner aquí 2014. Y un sistema de placa y GIP, GIG, 203. Aquí voy a colocar la fecha del día de hoy. Y lo mismo acá en en la otra parte. Acá. El día de hoy. Y ahora mismo voy a proceder a agregar el carro como tal. Digamos. Entonces ahí está un listado. Digamos, se va armando el listado con los usuarios, el modelo. No estoy implementando ni cobros ni nada más, solamente este proceso. Entonces, manos a la obra. Además de lo que había mostrado, está este campo de búsqueda donde con los primeros caracteres de cada fila, de cada columna, se puede buscar. Entonces, por ejemplo, bueno, acá tengo a Roberto Pérez repetido, pero digamos, modelo Chevrolet, entonces CH. Ya me queda el modelo Chevrolet o la placa DIM, por ejemplo, ya me sale ahí DIM inmediatamente. Digamos que pensándolo de manera más lo más minimalista posible, yo registro cada usuario que entra al parqueadero con hora de entrada, ahora con su fecha de entrada, fecha de salida, que podría ser más específico con hora de entrada y hora de salida mejor. Y al momento de pagar, cuando me pagan, los elimino. Entonces, por ejemplo, aquí voy a eliminar uno de estos. Ahí acabo de pulsar, me sale acá, coche eliminado con éxito. Y ahí ya, entonces ya, los que me deben serían los únicos que estuvieran aquí registrados. Este proyecto lo subí a GitHub Pages. Esta es la página en GitHub Pages. Es igualita a la versión local. Lo que pasa es que aquí tengo habilitado un lector nocturno como esta página está publicada en internet, me la convierte a colores oscuros. Esta página la subí a GitHub. Voy a hacer lo más claro posible. Subí los archivos del repositorio de GitHub con el cual van a descargar en esta URL. Solamente con darle clone o download, pulsan acá, download zip y descargan los archivos. Ya después de que descargan los archivos, les va a aparecer algo como esto, exactamente esto. Les va a aparecer con el master al final. Le dan doble clic. Ahí está la carpeta. Esa carpeta la mandan en el explorador de archivos a donde quieran. La carpeta. Ahí estoy mandando la carpeta. Voy a reemplazar porque ya lo había hecho previamente. Aquí le doy doble clic. Aquí le doy al archivo index. Le voy a abrir y ahí está el archivo como tal. Esto que está aquí es lo que va a descargar de GitHub. Ahora, yo convertí aquí, si se meten a mi proyecto van a ver one environment, un ambiente. Tengo un ambiente subido a internet. Pulsan aquí donde dice one environment. Pulsan acá donde dice view deployment. Y aparece la página web que está subida, desde la cual usted, cualquier persona con acceso a internet, sea desde el celular o sea desde su ordenador o su tablet, va a poder acceder a esta página con el proceso. Entonces,
Bueno, a grandes rasgos, esta página que se llama CoreJS, Core JS, tiene toda la lógica de la página, de esta página sencilla. Y el documento está armado en el index acá. ¿Qué hice en adición? Instalé Bootstrap. O sea, acá, como pueden ver, permítanme, les muestro. Acá, linref. Acá podría, en vez de poner este documento donde está Bootstrap, podría poner un enlace. Permítanme, les muestro. Ya que la mayoría de las veces he hecho el proceso de este modo, voy a ingresar a Bootstrap. Bootstrap, get started. Podía poner solo este enlace. Copiaba, linrel, y ahí están los estilos. Pero yo lo que hice fue instalar Bootstrap para que me cargue fuera de línea. Entonces, por esto me aparece acá este Bootstrap y este de JS. Me aparece una biblioteca grandísima de información optimizada para que yo solamente la llame y funcione correctamente. Pero bueno, esto no es código, esto es un proceso que se realiza con Bootstrap, con Bootstrap. Ahora aquí están los estilos, aquí donde ven el naranjita este naranjita son los, puede ser el color de configuro web, y por eso aparece así como personalizada al estilo de configuro web. Correcto. Del mismo modo el favicon, este es el favicon, la parte de arriba del loguito de configuro web. Lo llamo también aquí con él, con esta aquí en el index, icon, este, linrel icon tal. En esta ubicación tengo ese archivo, igual en la descarga les va a aparecer y los van a poder reemplazar sin ningún inconveniente. Entonces, bueno, si quieren subir su propia página a internet, pueden descargar el proyecto, personalizarlo, lo descargan, lo abren con Visual Studio Code. Permítanme, les muestro cómo hacer el proceso, digamos. Ya descargaron el proyecto, ¿no? Parking CW, sí, yo creo que lo puse dentro del parking, Parking CW, en descargas. En disco local D. Bueno, permítanme, copio la ubicación de este archivo, copiar la ubicación, y ahora, bueno, aquí está, Parking Master. En esta ubicación está estos archivos. Ahora en D, me voy a devolver un poco. Esta carpetica la libero aquí, acá, la liberé, la dejé sobre Visual Studio Code y ya me carga el proyecto completico. Entonces, a partir de aquí, comienzo a hacer la edición. Entonces, no sé, Parking CW, bueno, ese es el título. Entonces, vamos a ponerle parque. Sí, con la Q mayúscula, Parque Soft. Parque Soft. Y acá, en vez de Parque de Ciudad, le pongo otra cosa. Parque Heredero, Parque Soft. Solo para que lo puedan ver. Le estoy haciendo cambios, digamos, al archivo acá, en tiempo real. Este es el DC, este no. Permítame, abro la ubicación de este archivo. Copy path. Y aquí ya aparece el parque soft. Se realizan todas las modificaciones que van a hacer.
Entonces, ya después de que realizan las ubicaciones, se van a GitHub. En GitHub se dan de alta, le dan, registran su correo y todo. Ya después de que se dan de alta, les aparece una pantalla como esta. Entonces, después de que están en el inicio, en su perfil crean un nuevo repositorio. Tus repositorios, your repositories. Your repositories. Ingresan a sus repositorios. Y en sus repositorios le dan aquí donde dice new. Pulsan donde dice nuevo. Acá le coloqué cualquier nombre, entonces será ParqueSoft, ¿no? El ejemplo. Bueno, ParqueSoft. ParqueSoft. Un ejemplo. Después de que le dan ParqueSoft, pueden poner cualquier descripción. Les recomiendo README, buen normal. Le dan creando el repositorio. Y ahora aquí, creando el repositorio, le dan o uploading en existing file, que es como para subir archivos. Aquí está. Y ahora se van a la ubicación de los archivos. Eso era Parquis CW Master. Este fue el que modifiqué. Confirmo. Sí, de Parquis CW Master. Se van a esta ubicación y aquí tiran los archivos. Hacer el proceso para que lo vean. Ahí estoy subiendo el archivo. Ahora que terminé de subir los archivos, le doy aquí. Ah, bueno, se sube proyecto porque le pueden poner cualquier cosa. Proyecto Parque. Y le doy envío un nombre para esos cambios. Y bueno. Ahí está procesando el sistema los cambios. Y ahora voy a hacer lo siguiente. Me voy a Settings, Configuración. Acá en Configuración, bajo. Bueno, ya después de que en teoría hice los cambios, personalicé el archivo para tener mi propia página web, ¿no? Aquí donde dice GitHub Pages, le doy aquí en Done, en None y elijo el que dice Master Branch. Después de que elijo el que dice Master Branch, ya quedó el deploy hecho. Entonces ahora aquí en ParqueSoft me sale ya un ambiente. Entonces ahora pulso aquí, le doy donde dice View Deployment y ya me aparece el nuevo ParqueSoft, un sitio totalmente diferente al que yo tenía. ¿Correcto? Entonces, bueno, eso sería, digamos, todo. Dejé abierto el proceso de placa. Les explico por qué. Algunos países tienen dos dígitos, dos números, y otra vez dos números, dos caracteres, y después otros dos números. Tienen ciertas políticas y ciertas estructuras. En Colombia es diferente. En Colombia, por ejemplo, son tres letras y tres dígitos. Y también depende, digamos, si fuera parqueadero solo de automóviles o si de pronto parqueadero también de motos, ¿sí? Que tenemos muchas motos acá. Entonces, dejé abierto esto acá en el condicional, en el JS, en el core hay un if que está comentado. Si en tu país tienen esta estructura específica de números y letras, así como está, le quitas el descomentas el archivo
y ya va a pedir, ya va a aparecer restringido. Te muestro. Este es el local. No te vas a confundir, que este es el que está en internet. Lo voy a cerrar. Y este es el local. Ahora aquí voy a quitarle esto. Ya no está comentado. Ahí le voy a dar control S para guardar. Y ahora ingreso acá, le doy F5, actualizar para que tome los cambios. Y ahora aquí voy a poner cualquier nombre, Juan García, cualquier modelo y la placa. Entonces ahora sí va a ser dos letras, entonces JH, en mayúscula, JH, guión, 2045, guión y otras dos letras. Entonces coloco el día de hoy. Aquí si coloco un día previo al de hoy, por ejemplo, 1 de enero, no me va a dejar. La fecha de salida inferior, tal. Tiene varias validaciones, digamos. Si no le coloco el nombre e intento pasar, me dice todos los campos deben ser completados. Entonces debo poner nombre. Este botoncito de acá, tú lo pulsas y te sale el día de hoy por defecto para que no lo busques. Aquí la matrícula la debe tener NN y tal. Miren, la matrícula debe tener NN, números, números y letras. Entonces aquí, y así. Números, números, letras. Entonces, un momento. Aquí, como especifiqué la estructura, la primera estructura que aparece aquí, la siguiente estructura sería números, letras, números. Y así ya me aparece aquí con esta estructura específica. Pero como en Colombia tenemos según el modelo, según si es automóvil o si es moto, entonces opté por dejarla abierta. Igual se averiguan en internet, colocan regex, un ejemplo. Aquí tengo three letters, three numbers, y ahí les va a salir la estructura del regex, que es como las regex, es como lo permitido, como la biblioteca de caracteres permitidos según lo que necesiten, y cambian ese regex. Acá, aquí, y ya con eso hacen la validación específica para su región. Entonces, bueno, como les decía, aparece, voy a publicar un post con los enlaces de los temas a los que hago referencia, tanto de Bootstrap como el repositorio donde se encuentra. Este porque soft no lo voy a poner, esto lo voy a eliminar ahorita que termine el video. El enlace que voy a poner es el par 15W, que es el que voy a dejar operativo. Igual si tienes internet. Ah, bueno, les muestro cómo se ve en dispositivo. Se ve bien. No, se ve bien, se ve completo. No. Se ve bastante vistoso, se puede utilizar sin ningún problema también en dispositivos. Entonces, eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan un feliz día. Hasta luego.